¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Via V. Es miércoles 7 de mayo. La relación entre las emisiones del gas radón y el cáncer. Una relación especialmente importante en el caso de Galicia, teniendo en cuenta la composición granítica de nuestro subsuelo y una relación en la que llevan trabajando sobre la que llevan investigando desde hace muchos años nuestros invitados de esta noche, que acaban eh, de hacer público, de comunicar a la opinión pública las conclusiones de un estudio eh, que acaban de publicar en una revista eh, que se ocupa de estos asuntos y que se llama International Journal of Radiation Biology. Nuestros invitados son Juan Barros, muy buenas noches, muy buenas noches. director del laboratorio de Radón en Galicia, Alberto Ruano, muy buenas noches, buenas noches, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC. Decía que lleváis tiempo investigando esta relación con un estudio muy importante y con una gran repercusión mediática que se ha hecho público hace eh, unos pocos días, eh, pero para empezar a hablar, eh, ¿cuándo empezasteis a trabajar en esta relación entre las emisiones de radón y el cáncer? Pues eh, tendremos que remontarnos al año 92, cuando se nos concede por el Fondo de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social pues, el primer proyecto de investigación sobre cáncer de pulmón y eh, radón eh, domiciliario. Eh, desde entonces pues, han pasado muchos años, hemos realizado pues, algo así como cinco o seis eh, investigaciones sobre eh, pulmón. Y esta última, a la que usted se refería, pues era de cáncer de soja Bueno, y una relación, las conclusiones son bastante abrumadoras, eh, no sé si inquietantes, enseguida vamos a entrar en detalles, pero para conocer un poco mejor de qué estamos hablando, eh, vamos a compartir con ustedes este vídeo en el que vamos a tratar de presentar un poco eh, las conclusiones de este estudio y, eh, bueno, pues la importancia que él mismo tiene para los que habitamos en este territorio, en Galicia. O suelo gallego es é rico en uranio, un componente químico que emite un tipo concreto de gas, el radón. Por ser gas, atravesa digamos, os poros do do subsolo onde as casas están edificadas, penetra por todo canto entre xsio un poida supoñer, por todas as tuberías, por todas as zonas eh a cámaras de aire incluídas, eh contamina, digamos así, as casas como se si de un efecto invernadero se tratase. Y el problema de este gas es su componente radiactivo que investigadores de la Universidad de Santiago han logrado vincular en un estudio al desarrollo del cáncer. Para ello han medido la concentración de este gas en más de 3.500 domicilios gallegos y puestos de trabajo. El resultado. Hay una fuerte asociación en este caso entre mortalidad por cáncer de esófago masculino en los municipios de Galicia, te hemos mirado, creo que recordar que son 129 municipios, e a... concentración de radón media de esos municipios. Entón, Galicia é unha zona de alto risco. Su incidencia es notable también en el cáncer de pulmón. El tabaco es su principal causante, suma casi el 80% de los casos, pero el radón es ya la segunda causa y la primera en los no fumadores. La legislación ni siquiera separa en este aspecto. Quédense con un dato: la unidad de radón es el bequerelio. Se trabaja para intentar promover la reducción de concentraciones de este gas a como mucho 100 bequerelios. Lo que han probado nuestros científicos es que en Galicia, a partir de los 37, el riesgo de desarrollar un cáncer, se triplica. Bueno, estamos hablando de cifras no menores, no pretendemos alarmar a nadie, simplemente ofrecer información y alternativas porque las hay, hay alternativas para evitar eh, los efectos que pueda estar produciendo eh, este gas, que primero, ¿qué es el radón? Vamos a empezar por eso, ¿qué es el radón? ...pues el radón es un elemento radioactivo de la corteza terrestre... Eh, ...procede de una serie de descomposición radioactiva... ...el elemento padre es el uranio 238... ...y con el paso del tiempo pues se van eh, liberando... ...se va transformando en diferentes sustancias... ...una de ellas es el radón 222... ...el radón 222 en sí mismo no produce problemas... ...porque emite radiación alfa pero... Tiene una vida media que es de 3,8 días, de la manera que lo inspiramos y, los, y lo expulsamos. Lo estamos respirando ahora mismo, esperemos que en concentraciones bajas. Eh, el problema viene de dos descendientes de vida media corta que se producen desde el radón, que son el polonio 214 y el polonio 218. El famoso polonio. El famoso polonio, sí, aquel Arma del química, espía ya, ruso. Pues estos dos descendientes de vida media corta, tienen una vida media, una vida media de unos milisegundos, que cuando los estamos eh, inhalando, pues la radiación alfa que emiten impactan las células del epitelio pulmonar, la radiación alfa es muy poco penetrante, no es capaz de atravesar una hoja de papel, pero es muy energética, libera toda la energía en un espacio de micrómetros muy pequeñito. Entonces, la inhalación eh, prolongada de estas descendientes de vida media corta pues puede dar lugar a un cáncer pulmonar. ¿Por qué Galicia es una zona especialmente sensible a este problema? Bueno, eh, la corteza terrestre de Galicia tiene amplísimas zonas de rocas graníticas y similares que tienen un gran contenido de uranio. Eh, no solamente Galicia, sino prácticamente todo el oeste de la península ibérica, gran parte del norte de Portugal y toda la sierra del Guadarrama, Madrid incluido. Eh, si me permite adelantar sí. la noticia, el domingo día 11 yo tengo que estar en Torrelodones que es un municipio muy sensibilizado precisamente por este tema también del radón, precisamente para ce celebrar, entre comillas, el Día del Radón ¿Ah, sí? y dar allí una, una conferencia. Aquí lo hicimos el año 2012, en diciembre, sí. en la Plaza Rocha de Santiago, sí. y este año toca en Torrelodones, organizado por la Universidad de Cantabria. Eh, co en conclusión, ahí, respondiendo a su pregunta, eh, lógicamente ese subsuelo granítico y emite y luego exhala al exterior. Y fundamentalmente dentro de, la, de las viviendas, eh, el radón que proviene del radio. Eh, como ha dicho Alberto hace un momento, el uranio 238 eh, es el, digamos, el abuelo. El padre sería el radio ¿Sí? y el radón sería el nieto. El uranio tiene una vida media no de 3.8 días, sino de cuatro. 5 por 10 elevado a 9, es decir, 4.500 millones de años. Sí, un poco para, más. para cuando lleguemos a eso todos calvos. ¿no? Es decir, que siempre habrá uranio ahí abajo y por lo tanto siempre habrá radón, uh -huh. si no se trata de evitar su entrada en las casas. Uh -huh. Bueno, hablamos de lo último. Eh, como comentábamos, llevan ya muchos años eh, investigando en esta asociación, pero la noticia última tiene que ver con esa investigación publicada en esta revista especializada eh, que, que eh, les ha permitido averiguar. Pues lo que nos ha permitido averiguar es que aquellos municipios gallegos que tienen una mayor mortalidad por cáncer de esófago, pues tienen más concentración de radón residencial. Ese trabajo lo hicimos en colaboración con investigadores del Centro Nacional de Epidemiología y digamos que el origen pues fue la lectura de un artículo científico que habían publicado ellos donde analizaban la mortalidad por cáncer de esófago en diferentes municipios españoles y observamos que ...algunos de estos municipios... ...pues eran municipios en los cuales nosotros sabíamos... ...que tenían elevadas concentraciones de radón... ...y entonces nos propusimos hacer este estudio de, de correlación... ...y sí que hemos observado en estos 129 municipios... ...que incluimos en esta investigación... ...con más de 2.500 viviendas... ...pues que aquellos municipios que tienen más radón residencial... ...tienen más mortalidad por cáncer de esófago... ...en varones, no así en las mujeres... En las mujeres esta correlación parece existir, pero bueno, no llegamos a una conclusión estadísticamente eh, relevante. Eh, ¿Detectasteis mucha concentración de radón en, al, en algunas de esas viviendas? ¿Llamativas concentraciones de radón? Sí, en algunas de las viviendas de Galicia... Eh, fundamentalmente en aquellas zonas que estén más afectadas, pero se pueden llegar a tener concentraciones extremadamente altas, superiores a los 1.000 becquerelios y a los 1.500 en algunos casos también. Increíble, si tenemos en cuenta la cifra que acabamos de dar. Eh, la pregunta con, lógica que, que nos asalta ahora es, tenéis esta investigación hecha eh, con unas conclusiones bastante llamativas, ¿qué pasa eh, a partir de ahora con, con este estudio científico ya encima de la mesa? Bueno, eh, yo comentaba antes de entrar en antena que me preocupaba bastante más el cáncer de pulmón que el de esófago, eh, sencillamente por el método científico utilizado. Es decir, nuestra investigación futura debe ir, de centrarse ahora en conseguir, eh, en conseguir entre comillas, es decir, si es que existe, de poner de manifiesto ese riesgo de la exposición a radón domiciliaria con efectivamente la aparición de cáncer de esófago, no solo con la mortalidad, claro, claro. pero digamos que por otros métodos, digamos epidemiológicos más potentes desde el punto de vista de la causalidad eh, científica, digamos, no. Eh, pero claro, esta es la faceta científica pura y dura, la otra, la permanente que venimos, digamos, vapuleando al sufrido público, es que eh, para evitar, digamos, el riesgo, eh, que afecta, como decía en ese vídeo, pues al 15, 12, 10 al menos de todos los cánceres de pulmón que se dice pronto. Es que se dice Pero pronto. falta un dato importante: es que cuando juntamos el radón con el tabaco ya, claro. resulta que ese riesgo se multiplica claro. por, por entre 25 y 40 veces. Por lo tanto, eh, bueno, es importante lo que, pues fundamentalmente, la educación sanitaria y también la educación, si se me permite, de nuestros administradores públicos. Es decir, conseguir legislaciones, como recomienda la OMS, legislaciones políticas, digamos así, de prevención y de reducción de radón en viviendas, edificios públicos y lugares de trabajo. Bueno, de los administradores hablaremos enseguida, en eh, pero me apetecía insistir un poco en ese eh, poder cancerígeno de esta sustancia de la que estamos hablando. Hay una sustancia que yo creo que sí que eh, la opinión pública hemos incorporado como muy problemática, que es el famoso amianto, eh, pero es que resulta que el radón... Eh, ¿Tiene más eh, capacidad de provocar cáncer que el amianto? ¿Es así? Ah, a ver, eh, eh, depende del contexto. El amianto, el problema que existe con él es que es un carcinógeno pulmonar demostrado, pero hay un bajo número de personas que están expuestas al amianto. Claro. Principalmente eh, las personas que trabajan en astilleros, claro. gente que ha Pero trabajado... Pero ahí sí que se ha reaccionado, ¿no? Sí, sí, que sí, sí. Que sí, sí, sí que se ha establecido una legislación claro. muy contundente sí. que ha prohibido sí. la utilización sí, de la Sí, amiantos. sí, no o sea. solo con el cáncer de pulmón, sino también con el mesotelioma. Claro. Eh, y aquí se actuó, se protegió a la población. El caso del radón es que es ubicuo. Claro. Eh, está presente en todas partes. No, no lo instalamos nosotros, ¿no? No, Como en el caso es del algo natural. Claro. Hay gente que le llama el enemigo invisible... Eh, sin color o inodoro, no tiene sabor. Y claro, es, es difícil establecer medidas por parte de la Administración contra algo que no se sabe que está. Pero se sabe que está porque se puede medir. Entonces, eh, a diferencia de otros países, pues en España apenas hay legislación al respecto, pero basta decir, por ejemplo, que en países anglosajones o en Norteamérica, cuando alguien quiere comprar una vivienda, pues tiene derecho a solicitar la concentración de radón de esa vivienda. Y hay una guía para los compradores y vendedores de viviendas respecto a la medición de radón en esa casa que quieren adquirir. Aquí hay posibilidad de que de una forma individual, insisto, enseguida vamos a hablar de la Administración, que tiene que tutelar determinadas cosas en un país civilizado. En estos momentos, una persona que nos esté escuchando y que le asalte una cierta inquietud, ¿puede medir la concentración de radón en su domicilio? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, como decía el bueno de, de nuestro amigo escritor, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero en cierta no, medida no, pero, sí, pero sí, sí he claro venido que a sí, hablar de nuestro sí, trabajo. Claro. A ver, eh, en el laboratorio nuestro de radón de Galicia eh, hacemos medidas. Es verdad que el 90% de nuestra actividad es de investigadora, sí. pero lógicamente tenemos solicitudes y tenemos una página web en donde hay un, una, un contacto. Eh, un envío de solicitud de medida tenemos allí expresados los tipos de medidas que hay las tarifas etcétera bastante económicas por cierto sí. déjeme hacer propaganda por favor. Y, entonces cualquier persona nos puede llamar y puede solicitar el servicio antiguamente lo, lo teníamos muy artesanal es decir desplazábamos al técnico a casa colocábamos el botecito etcétera no ahora nos, se nos pide lo enviamos por correo, enviamos los, los, eh, la respuesta por correo franqueado en ¿Sí? destino, la persona solamente tiene que recogerlo, meterlo con la encuesta, eso sí, con los datos del, del detector y ponerlo en correos nos llega y nosotros bueno tenemos que juntar unos cuantos de esos para medirlos y le enviamos un informe eh, primero por correo electrónico y después en cara y pues correo sí que funciona correo. bien tiene muchas peticiones ahí se empieza la sensibilidad <laughs> con este asunto <laughs> diríamos que desde el punto comercial desgraciadamente no, no. Claro. Eh, es también cierto que cada vez más y también es verdad que cada vez hay empresarios que se están o empresas fundamentalmente públicas de momento que eh, nos están solicitando y, de hecho, hemos medido en algunos sectores ya. Eh, pues en cinco o seis eh, en fin grandes organismos etcétera etcétera de, de Galicia uh -huh. y esto eh, quizás de la mano de la única legislación que aunque como ha dicho el profesor Ruano ha sido mm, o es realmente escasa porque no la hay todavía sobre todo de radón domiciliario sí en cambio la hay de, de, de laboral es decir de, de, de la prevención de la radiación de trabajadores y población general que así se uh -huh. llama el decreto 783 barra 2001 si <laughs> me el rollo. Bueno, pues desde esa publicación de 2001 se ha hecho gran, muy poco, es decir, de radiación no se ha hecho nada natural. Entonces, ahí ya se estipulaba, y la última instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear del 2012, creo recordar, la IS-33, pues ya establece cómo se debe medir, dónde se debe medir, cuáles son las áreas de riesgo. Bueno, define áreas de riesgo que luego se definen en otro documento, y, y los niveles, concretamente los 600 vectores en unos puestos de trabajo y los 300 para el resto, por ejemplo, pues yo qué sé, oficinas públicas, eh, colegios, claro, eh, residencias. Claro. Hospitales, etcétera, supongo, ese tipo de centros. Bueno, hablábamos de que es la, ter la tercera vez que lo digo, pero quiero insistir porque me parece importante eh, que esto no es nuevo, no empezaron ayer eh, con esta alerta ni con estas investigaciones, llevan ya unos cuantos años eh, probablemente liderando esta investigación en España, eh, aquí desde Galicia, y yo no sé qué respuestas han tenido de la Administración más propia. Eh, que es eh, la Junta de Galicia. ¿Ha habido alguna reacción desde que eh, los estudios que se han ido haciendo han empezado a alertar eh, de que hay cosas que eh, resolver? A ver, eh, nosotros eh, hemos tratado con diferentes eh, gobiernos de la administración de la Junta, eh, siempre han sido muy receptivos a lo que, eh, digamos, a, a lo que nosotros queríamos comunicarles pero bien es cierto que a la hora de actuar para promover eh, la protección de la población, pues no ha habido mucha actuación. ¿no? En su momento hubo un decreto de hábitat que estableció una solución bastante razonable para sobre todo nuevas viviendas, porque una de las cosas que decía era que en nuevas edificaciones, pues debía de haber una solera de unos 60 centímetros entre el suelo y, el, y la base de la vivienda para que circulase el aire. Es una manera Bastante efectiva de evitar que el radón pueda Se entrar dentro ¿no? y además tiene la ventaja de, de prevenir también la subida de humedad. ¿no? Claro. Pero esto después fue cambiado y no está en vigor. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, hay, hay muchísimas maneras de que la administración tome parte. Siempre algo que les preocupa a los políticos es: bueno, eh, así nos lo han dicho diferentes políticos con los que hemos hablado, ¿y cuánto esto nos va a costar a nosotros? Cuesta, efectivamente. Entonces, ¿qué hace pues con esto? Pues se puede contestar con el número de enfermos de cáncer, de pulmón, Efectivamente, ejemplo, ¿no? eso, es, es lo que, es, eso es lo que va a costar. Esta es una manera de, de, de contestarle, pero también es una manera de obligar a lo mejor a los arquitectos a que edifiquen de una manera para prevenir la entrada del radón. Entonces, a este respecto, eh, en el año 2006 salió un código técnico de edificación aplicable a toda España. Eh, nos consta que hubo intentos para que se metiese el problema del radón, pero no se metió y ahora se está trabajando en un nuevo código técnico. Eh, se están haciendo presiones para de nuevo incluir la problemática del Radón. y tratar de eh, prevenir la entrada en la vivienda. Y creemos que de esta vez sí eh, que se va a introducir sí. esto. Desde el mismo momento en el que Radón. Aparezca un código técnico a claro, los arquitectos, claro, no les queda claro. otro remedio que introducirlo. Eh, el riesgo es igual eh, en todo el territorio y en todas eh, en todo tipo de viviendas. Eh, no se sé, pudiera parecer que viviendas unifamiliares eh, que están más en contacto, digamos, con eh, el suelo podrían tener más riesgo que edificios, eh, bueno, construidos sí. en ciudades más sí, en vertical. Sí. No sé si está eh, si es igual el riesgo en todo el territorio. A ver. El territorio español, digamos que del centro para el este no tiene mayor problema. Es decir, puede haber algunas zonas en sí. el Pirineo y en algunas otras cordilleras, etc. ¿no? Pero fundamentalmente las zonas son las que le he comentado antes, es decir, todo el noroeste. hasta el norte de Andalucía, toda Extremadura, Castilla-León. Las provincias, por ejemplo, de Zamora y. y Valladolid son importantes. El, 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 simplemente por la relación claro. con el tipo de geología. ¿no? Claro. Y luego toda esa gran cordillera que, central que se mete hasta Madrid y que ocupa gran parte de la provincia de Madrid. Eh, ¿Qué ocurre a nivel de casas? Pues que eh, hay una, una leyenda, ur, no sé si urbano o rural, más bien rural, porque se, se dice que son las casas unifamiliares. Eh, mire, yo tengo una casa de granito. Claro, yo... no, porque a veces gente lo asocia con el granito. Hay bien. muchas casas en, en Galicia luego... que son todo granito. Pero, no como, que un... como decía aquel, eh, nadie podrá decir que ha oído de mi boca esto. <laughs> ¿Por qué? Porque yo siempre insisto en un mensaje, y es que el radón interior de una vivienda procedente de las paredes de granito, no supera el 20%. Dicho de otro modo, si usted tiene 100 becquerelios, solo 20 son, serían de las paredes. Los bueno, pero 80, que, pero que suman, ¿no? Sí, pero los 80 o sea, ¿eh? <laughs> vienen de del suelo. Mm. Peor, me lo pones si dices, tengo 1000, pues claro. está claro, 200 vienen de las paredes, pero 800 claro. vienen del suelo. Claro. El mayor riesgo, efectivamente, bajos y primeros, Fíjese usted, los amigos europeos o restantes europeos hacen sus mapas simplemente con esto. Y el, nuestro Consejo de Seguridad pues también nos pidió a nosotros, bueno, eh, un paréntesis, por favor, eh, te, quiero matizar una cosa que ha dicho mi compañero. Hemos de decir que la Junta fue... La primera subvencionadora de nuestro mapa de radón. Mm -hmm. eh, otra cosa es que luego no quisiera mm, seguir sí, financiando la claro, prórroga claro, del mapa. Claro, claro. <laughs> que, gracias Aprovechamos a Dios, para decirlo. Gracias a Dios el Consejo de Seguridad sí lo sí. hizo y, y fue como lo dividimos el gran empellón sí. hasta ahora. no eh, Pero a lo que iba, ellos matizan esto: bajos y primeros, ¿por qué? Porque por, en probabilidad, digamos, las mayores cantidades se suelen acumular. Ahora, yo le garantizo a usted que, aparte de tener pisos quintos con 600 bequerelios, sin ir más lejos aquí en Santiago en algún caso, y, o una casa en Coruña que recuerdo ahora, de cuatro pisos en el centro de, de Coruña, en donde se abría un ascensor en un dormitorio, y justo el, el último piso era el que más radón tenía, a través precisamente a través del, ascens del, de ascensor, del ascensor, porque ascensores, chimeneas. Y escaleras claro, pues son, actúan como conductores. Claro. Actúan claro. el efecto sifón claro. famoso. Ajá. Por lo tanto, eh, los americanos muy pragmáticamente dicen: si no se mide, no se sabe. Claro. Bueno, pues claro. si usted no mide claro. sus claro. dos plantas, claro. al menos, pues no puede claro. saber si hay, hay una dinámica de sube y baja, claro. de dónde se queda claro. el radón o si asciende. Hay, hay un dato importante, y es que el radón es más denso que el aire, pesa más que el aire. Entonces tiende a acumularse en pisos bajos. Claro. Y en aquellas casas unifamiliares que tienen sótano, también es más probable que haya más radón, porque el sótano está excavado de manera que el radón que está en la corteza terrestre puede entrar por, varias, claro, por, por varios sitios, ¿no? por las paredes y por debajo. ¿Qué se puede hacer eh, individualmente mientras esperamos a que haya eh, una reacción institucional, digamos, que modifique eh, o que obliga a determinadas cosas cuando se acometa la construcción de, de un que edificio? Eh, que ¿Se sí. puede hacer algo individualmente? Antes de, de empezar con el directo, yo, yo... hablábamos de alguna cosa que sí, se sí, podía sí, hacer. Sí, ¿Qué sí. se puede hacer? Es que son cosas muy concretas, muy limitadas y muy económicas. Y muy efectivas. Si ¿no? me, y efectivísimas. Si usted me permite la palabra sí. y sin insultar a sí. nadie, diríamos que pequeñas chapuzas se pueden claro. hacer que reduzcan enormemente la cantidad de radón de una casa. Hay dos sistemas básicos. El aislar para que el gas no ascienda. Y el extraer el gas claro, de abajo. Claro. Yo soy bastante más partidario de esta última. ¿Por qué? Porque primero, las membranas suelen acabar agrietándose, claro. con lo cual, bueno, pues no son de, del todo fiables. Pero hay algunos materiales muy buenos en ese sentido. Por lo tanto, hay que informarse y preguntar quien no sepa, que seguro que lo sabemos. Y si no, pues se me dan una llamada y yo no tengo inconveniente <laughs> sí. en dedicarle esos cinco minutos. Bien. Eh, la, la, la arqueta de succión que llaman los técnicos. Uh -huh. ¿Qué es? Pues es un artilugio hecho con ladrillos, con unos agujeros de esos mismos ladrillos por donde entra el aire que hay debajo de esa solera. Por cierto, esto que ha citado antes Alberto, ese, ese espacio, estaba pensado simplemente para la humedad claro. y lamentablemente y sin tampoco insultar a ninguna profesión pues hay gente que se dedica a decirle a los dueños de los edificios o de las casas que están construyendo que no no ese, que tema, del radón, bien, que no, ese tema del radón que no ese tema del radón está solucionado si nosotros ya dejamos el espacio necesario ya. para que se ventile por abajo mentira el radón no sale espontáneamente el radón hay que extraerlo vale entonces ¿Y cómo lo extraemos entonces pues lo extraemos con estos artilugios que, que le con pues arqueta y... es arqueta en donde entra el aire en donde usted lo saca con un tubo a una pared lateral del edificio o al techo, después lo disimula usted por dentro sí. como quiera, con una sí. estantería de obra sí. o lo que sea, pero se saca a, 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 afuera y se pone un extractor de 50 vatios, de 80 vatios, lo que sea. ¿Está succionando? Succiona durante unas horas, tampoco tiene que estar encendido todo el día, sobre todo de noche, claro. probablemente sea lo más efectivo. ¿Y usted? lo podrá ver, y nosotros tenemos la experiencia de casas que hemos medido en este sentido, cómo tan pronto empieza a funcionar ese sistema, los picos que notábamos en las medidas en continuos que hacemos y que en alguna casa pues, llegaba a los 7.000, 6.000, 800 bequerelos en algunas horas, pues resulta que se quedan reducidas las más altas, como mucho, pues, a 850 Para o 1.000 bequerelos. Por lo tanto, Esta efectividad total. Coste económico, una minucia. No, no, sobre todo si lo comparamos, insisto, por con eso, los efectos que puede producir. ¿no? Eh, por eso, si me permites, sí, sí. Eh, el miedo a lo que me claro, cuesta, sí, que diría claro, el político claro, de turno, claro, es ridículo. Claro, no es, una justificación es una demostración para no tomar decisiones, clara de desconocimiento sí. de lo que se habla. ¿no? Estábamos diciendo que el radón es, es incoloro, eh, pero si fuera de un color determinado, ¿qué aspecto tendría Galicia? ¿Es decir, ¿Veríamos Galicia como con una nube eh, envuelta en una nube de radón? Eh, bueno, pues quizás en algunas zonas más que en otras, ¿no? Esto podría ser. Eh, nosotros sabemos que hay zonas, eh, sobre todo de la provincia de Pontevedra, ciertas zonas de la provincia de La Coruña, prácticamente toda la provincia de Urense, que tienen elevadas concentraciones de radón, ¿no? Eh, las zonas norte de Lugo y a Coruña tienen eh, poco radón, ¿no? Uh -huh. Pero eh, volviendo también a lo que comentaba usted, eh, yo siempre pongo el ejemplo y me gusta mucho, el, cuando un, se quiere legislar se puede hacer y sin que cueste dinero. En el caso de Irlanda, Irlanda es un país que en el momento en el cual eh, tenían cierta bonanza económica eh, financiaron miles de mediciones, en primer lugar midieron el radón y en segundo lugar establecieron una legislación. Y una legislación que obligaba a las casas asentadas en zonas de alto riesgo a tener una doble protección y aquellas zonas en casas de casas de menos riesgo claro. tenían una protección más claro. simple, pero usted sí, si, por ejemplo, vive en Dublín en no sé qué distrito pues va a la página web del gobierno de Irlanda, mira dónde vive el que, el que, y dice, claro. usted si vive en una ¿en zona riesgo, de alto ¿Qué riesgo, riesgo. tiene justamente claro, esa zona? ¿no? En este caso, legislar es gratis. Claro, o sea, ¿no? Efectivamente. Bueno, hablábamos de, de ese efecto que estáis comprobando en esta última investigación, reclamando esa otra que tiene que ver con, con el cáncer de pulmón, pero eh, muy brevemente eh, decíamos que el radón lo acabamos aspirando eh, a través de, de la nariz y de la boca, pero ¿qué efecto producen las células para convertirlas en cancerígenas? Pues eso sí que está demostrado en animales y en mucosa respiratoria humana sana. ...es decir, se ha comprobado el efecto mutagénico primero... ...y cancerígeno después... ...hay un grupo sobre todo, no sé si, si, si chino o japonés... ...que es experto, porque, lo digo porque en las bibliografías nuestras... ...siempre citamos esos cuatro o cinco artículos... ...y suelen coincidir con apellidos orientales ¿no? ...y esto, esto lo tienen estudiadísimo ¿no?... ...pues en, en ratas, en cobayas y en, en mucosa humana sana... ...por lo tanto el efecto cancerígeno, bueno... Ante todo, desde el año 88 está ilustrado, no. está de definido por la IARC y por la EPA americana como un cancerígeno claro, humano. Claro. Por lo tanto, no vamos a descubrir no, pues nada. nada. Pero vamos, los efectos están en el laboratorio no, no. demostrado de la radiación alfa. ¿no? Uh -huh. eh, hablábamos, ha salido ya en el transcurso de la conversación, de otros países que sí que se han tomado en serio esto, para que tampoco parezca que esto es una extravagancia de eh, cuatro sí. locos que se les ha ocurrido hablar de una cosa muy rara. ¿no? Eh, se mencionaba Estados Unidos, eh, acabas hablar de hablar de Irlanda. ¿Es habitual en países eh, de nuestro entorno occidentales eh, bueno, que esto lo tengan claro y que tengan una legislación ad hoc? Sí, sí. Eh... El Reino Unido también tiene una legislación, el Estado financia la medición del radón y en algunos casos puede financiar también, en pequeña parte, no totalmente, pero el coste de la mitigación, en el caso del Reino Unido, en los países nórdicos, esto ya, bueno, quizás, sí. pero eh, han llegado a derribar alguna organización como consecuencia de la, consecuencia de la presencia de radón. De la presencia de radón. Pero en general, sí que es cierto que los países de Norte Europa son eh, más sensibles a este tema. En Austria tienen una agencia gubernamental dedicada exclusivamente al radón y en enero, en enero del, de este año salió publicada una directiva europea, se llama eh, Basic Safety Standards, en la cual establece eh, a nivel europeo que debe de haber un límite para la concentración de radón tanto para las eh, viviendas como para los lugares de trabajo. Antes lo comentaba Juan, pero hay que tener en cuenta que eh, el rado, nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en una vivienda, pero también pasamos en torno a ocho horas en nuestro puesto Entre, de trabajo. Si sumamos las horas de la vivienda y las horas claro. de la, de la, del trabajo, bueno, pues probablemente sí. nos dé, vamos, el 90% sí. de nuestro tiempo. Y entonces se establecen una serie de límites, niveles de acción y esta legislación europea, esta directiva europea, eh, se obliga a que los Estados miembros la transpongan como plazo en 2018. Con lo cual, bueno, pues esperamos que por lo menos en 2018 pues haya. Si no habido fue por lo civil, que sea por lo penal. ¿no? Pues sí. Que sea por lo penal. Bueno, el próximo paso lo comentábamos un poco antes, estamos ya terminando, pero eh, vuestra vocación, vuestro interés sería seguir investigando eh, y abundar un poco más en esa relación sí, sí. que hablábamos antes entre el cáncer de pulmón, que básicamente sí. se sigue abordando de la misma manera, además, eh, que provoca las muertes, bueno, que provoca. Eh, 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 sería que te... los, el, vuestro interés a partir de ahora? Eh, a ver, el interés es ya presente. Porque en los últimos dos, tres años, eh, un par de proyectos del de profesor Ruano han ido en, enfocados directamente a no fumadores. Mejor dicho, a nunca fumadores. ¿Por qué? Pues porque ya está asentado desde hace bastante tiempo claro, en otros países ese matiz, que efectivamente. Claro, claro. Eh, el radón es la segunda causa ah. en la población general de cáncer pulmonar, pero en nunca claro. fumadores es la primera Realmente. causa, ¿vale? Entonces nosotros estamos ahora pendientes de publicar precisamente los primeros resultados de esta importantísima investigación, y la siguiente sería efectivamente poner en marcha todo lo relacionado con el cáncer de esófago, eh, desde el punto de vista de organizar pues un estudio de casos y controles en primer lugar, bien sobre esófago o eh, ...la asignatura pendiente que tenemos... ...o que tiene Europa con nosotros en un proyecto que desgraciadamente no se nos financió y que era una, un multicéntrico de toda Galicia también como lo que estamos haciendo en nunca fumadores o lo que vamos o lo que estamos también en este momento con eh, lo que llamamos la reparación de ADN en el cáncer de pulmón sí. es un proyecto que acaba de financiarnos también el Carlos III a partir de enero durante estos próximos tres años y, y entonces lo que ese proyecto lo que pretendía era Hacer una especie de, de racia, digamos, un tamizado de todos los cánceres más razonablemente ligados al, o posiblemente Porque ligados al Porque podría haber radón. más, estamos hablando de esófago y A pulmón, ver, pero podría algunas, haber más. Hay algunos estudios, pero de aquí, si usted me permite la confidencia, no muy buenos sí. eh, metodológicamente, sí. eh, sobre todo entre mineros en cohortes de mineros, sí. etcétera, etcétera, que hablan de algunos cánceres. Por ejemplo, uno de ellos era el desófago, algunas leucemias. Incluso hay algún otro estudio a, a inglés, me parece sí. recordar, eh, sobre el cáncer de piel no melanómico o incluso, saliéndonos del cáncer, la enfermedad respiratoria obstructiva claro, crónica. Por, claro, claro, claro. Bueno, todo esto que son ...son conjeturas indicios. por demostrar o indicios para, de momento, para, empezar a trabajar, ¿no? para empezar a trabajar. Entonces, claro, uno tiene que estar al loro, con perdón de la expresión, sí. diariamente de ver lo que se anda publicando por ahí. Algunas cosas, pues, te parecen lógicas, claro, otras te parecen claro. que no. Claro. Y entonces, bueno, nuestra misión, digamos, es esta: profundizar ahora en los entresijos genéticos de la alteración, ese mecanismo, ese, sí. ese efecto, sí. digamos, cancerígeno y de, en el cáncer de pulmón, porque, entre otras cosas porque es nuestra fortaleza, digamos, sí. de, de, la, de las investigaciones, y luego ampliar el... el, el el campo a sobre todo esófago, leucemias y linfomas, que se me quedó antes, por decir, en donde también hay, parece ser alguna evidencia o podría haber alguna evidencia. Pues de verdad, eh, enhorabuena por el trabajo que, que estáis gracias. haciendo. Eh, a ver si se consigue, habla antes de por lo civil o por lo penal, que por lo civil <laughs> aquí reaccionemos antes de que nos obliguen directamente a través de la transposición de una normativa europea. Y no quiero ser frívola, pero eh, lo comentábamos antes ya casi de broma. ¿Podría haber una relación entre el radón y la morriña? Que haya una especie de síndrome de abstinencia bueno. cuando abandonamos un cuando... territorio granítico por otro. Cuando hablabais del, del color que tendría Galicia, bueno, eh, no tendría ninguno, porque el problema del radón es cuando se concentran las casas. En el ambiente exterior, eh, claro, el radón está, es muy, claro, muy sencillo. Claro. Pero yo creo que tendría que ser verde, como todo nuestro país, mientras no nos lo acaben de destruir. Efectivamente, efectivamente. Lo dicho, enhorabuena. De verdad que eh, científicos como, como ustedes nos hacen la vida todos un poco más fácil. Y, bueno, pendientes estaremos de a ver qué sucede con todo esto. Gracias, gracias muchísimas gracias. Noches. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. La noticia de la jornada pasa por Santiago de Compostela, eh, sin duda titular de alcance. Eh, el grupo de gobierno se sentará en el banquillo de los acusados, acusado, como saben, de prevaricación. Enseguida entraremos en todos los detalles de esta noticia insólita en la democracia gallega. Hasta ahora.